Y dime, amigo, ¿por qué tú ahorita no estás trabajando? Ah, bueno, porque hoy es mi descanso, y al parecer quise divertirme contigo. Pues obvio, porque yo te invité. Oye, amigo, sigamos buscando un restaurante para comer. Ya llegamos, este es el mejor restaurante de comida china que hay en la ciudad. Genial, vamos a probar uno de sus mejores platillos tan exquisitos. Bienvenidos al restaurante Changpao, les puedo tomar su orden. Queremos un arroz con pollo y unos deliciosos fideos. Y unas dos sodas. De acuerdo, excelente decisión les traeré su comida. ¿Cómo crees que siga tu hermano menor? Él estará bien, solo quiero que él se relaje y duerma tranquilo. Oye, tranquilo amigo, él estará bien, solo hice una pregunta, pero no es para que te enojes, yo sé mucho lo que es ayudar a tu familia y debes ser fuerte, tu hermano se recuperará rápido, debes tener fe en Dios. No, no estoy enojado, solo que ando preocupado por No The Smoke y él es mi única familia, daría lo que fuera por ayudarlo a que se mejore. Y lo estás haciendo bien, por lo mientras vamos a pasarla bien y disfrutemos de la comida. Hermanito, no te preocupes, ya pronto regresaré a casa. Gracias a Dios ya me siento mucho mejor, pero igual me voy a quedar todavía aguardando cama, porque no quiero preocupar a mi hermano. Hola amigo No The Smoke, ¿quieres jugar conmigo y con Luca un juego de mesa? Claro, pero aquí en mi cama porque no puedo salir ahorita. Ángel, ¿supiste que en esta ciudad hay un héroe misterioso que salva a los inocentes por todas las noches? Sí, de hecho también me enteré que ese misterioso hombre es invencible y no lo pueden matar, eso me dijeron algunas personas. El día que le vea debajo de esa máscara a ese héroe, lo voy a besar algún día. Jejeje, se ve que estás muy emocionada por querer conocerlo, la cena estuvo deliciosa, ven, yo pago la cena. Muchas gracias, Ángel. Eres muy amable conmigo al ser caballeroso. Solo trato de demostrar que puedo ser un buen amigo contigo, para que veas que también ya cambié. Ángel, ¿quieres ir a mi casa para que veas una película conmigo? No es necesario, así estoy bien, ya es muy tarde, no puedes ir a tu casa tan tarde, si quieres te doy posada en mi gran casa, estás oficialmente invitada. Acepto mucho tu invitación. Al menos vamos por un café en este fuerte frío que está haciendo. Vamos a esa tienda de autoservicio, ahí venden café y otras golosinas. Bienvenidos a la tienda Velázquez, donde abrimos a las 24 horas. Van a ser dos cafés y dos piezas de pan. Serían $10. Yo lo pago, amiga, tú eres mi invitada. Una vez más, muchas gracias, amigo. Dios te va a bendecir por tus buenas acciones. Hola Ángel, ¿cómo te fue en tu cita con tu amiga? Me fue muy bien, ¿y cómo te sientes ya, hermanito? Pues ya me siento mucho mejor, gracias a Dios. Muchas gracias, hermanito, por curarme. Estoy muy agradecido contigo. Qué bueno, hermanito, de nada y me da mucho gusto que ya estés mejor. Vamos a dormir. Mira, Luna, te llevaré con las chicas en su habitación, ahí dormirás con las chicas. Ellas andan dormidas, ahí hay otra cama para ti. Muchas gracias, Ángel. Te daré un beso en la mejilla por ser amable. Vaya hermano, te veo sonrojado. Estoy bien, es solo mi amiga. Una pregunta, Luca y Mario están dormidos. Sí, porque vimos una película y todos nos dio mucho sueño. Bueno, que pases buenas noches, hermano. Nos vemos mañana. Igualmente, nos vemos mañana. Siento dentro de mí que estoy enamorada de Ángel. Todavía no le puedo decir la verdad lo que siento por él.